Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 9 de la mañana todos los sábados. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal de la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo. Pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es esta hermosa ciudad de Los Mochis. Un saludo muy especial a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choice, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, que nos ven por este medio. Hoy continuamos con el tema sexta parte de la crónica de un viaje a Navojoa. Y seguimos con la historia del pueblo de Navojoa. Un 25 de diciembre de 1886 son derrotados los indígenas yoremes del río Mayo, principio de la colonización del Valle del Mayo. Un 16 de septiembre de 1888 toma posesión del cargo de presidente municipal de Navojoa el señor Jesús Morales. En el año de 1890, el censo indicaba que el municipio de Navojoa contenía 6.176 habitantes con un número de 657 personas en la cabecera. En 1892, una sublevación de los mayos en contra del gobierno, encabezado por el cacique Juan Tebas y Miguel Torigoqui, atacan la plaza de Navojoa. El 27 de febrero de 1892 se establece la parroquia de la iglesia de San Juan. El párroco Adolfo María Sazueta es nombrado su primer párroco. En 1897 se instala un moderno molino de trigo en San Ignacio Coahuilimpo, movido por cilindros propiedad de la sociedad Morales García Peña, con una inversión de dólares de 45 mil. El 16 de septiembre de 1899 toma posesión del cargo del presidente municipal de Navojoa, señor Jesús Morales. En el año de 1900, el municipio de Navojoa contenía 8.500 habitantes con 2.955 establecidos en su cabecera. Los egresos ascendían a 11.655. En 1901 se establece un molino de trigo en Mochibampo, propiedad del señor Benjamín Gil, con una inversión de 10.000. El 16 de septiembre de 1901 toma posesión del cargo del presidente municipal de Navojoa, el señor Jesús Morales. El 16 de septiembre de 1902 toma posesión del cargo de presidente municipal de Navojoa el señor Pedro Quirós. El mismo 16 de septiembre de 1903 toma posesión del cargo de presidente municipal de Navojoa el señor Jesús Morales. En el mes de mayo de 1905 se hace cargo de la parroquia de la iglesia de San Juan el cura Manuel de Jesús Campoy. El 16 de septiembre de 1905 toma posesión del cargo el presidente municipal de Navojoa Jesús Morales. El mismo 16 de septiembre pero de 1606 toma posesión del cargo del presidente municipal de Navojoa, el C. Clotilde Gagiola. En 1906 el censo indicaba que el municipio de Navojoa contenía 12.306 habitantes. El 21 de enero de 1907, los habitantes del pueblo de Navojoa, a causa de la inundación del día 19 inmediato anterior, presentan un recurso al ayuntamiento para que solicite un nuevo fondo legal para construir una nueva población en terreno alto cerca de la estación del ferrocarril. El 7 de mayo de 1907 arriba el primer tren a la estación del ferrocarril, quedando fundado de nuevo con categoría de barrio con el nombre de Pueblo Nuevo de Navojoa. El 11 de septiembre de 1907 se establece la primera empresa denominada Western Comercial en el barrio del Pueblo Nuevo, en el mismo Navojoa. La cabecera municipal estuvo situada originalmente en la margen izquierda del río Mayo, en lo que hoy se conoce como Pueblo Viejo o Navojoa Viejo. La actual ciudad de Navojoa tuvo su origen en las estaciones del ferrocarril Sudpacífico, construido en 1907, cerca del antiguo pueblo. El 11 de septiembre de 1907 se establece la primera empresa denominada Western Commercial Co. en el barrio de Pueblo Nuevo de Navojoa. El 16 de septiembre del mismo 1907 toma posesión del cargo del presidente municipal de Navojoa, señor Jesús Morales. El 25 de noviembre de 1907 el ayuntamiento celebra sesión para adjudicar los horarios del nuevo fondo. El 16 de agosto de 1908 un gran número de vecinos protestan por haberse aprobado una concesión
a particulares para la explotación de solares del nuevo fondo. El 16 de septiembre de 1908 toma posesión del cargo de presidente municipal, señor José A. Morales. En 1908 inicia operaciones de la Casa Comercial de don Jesús Ruiz Sánchez y el hotel propiedad de don Carlos I. Valenzuela. En el año de 1909, el valor fiscal de las propiedades establecidas en Ojoa alcanzaron la cantidad de 274.083 pesos. El 31 de agosto de 1909 se celebran las elecciones municipales. Cuatro regidores con carácter de oposición forman parte del Ayuntamiento de Ojoa, estableciendo una mayoría. El 16 de septiembre del 9 toma posesión del cargo presidente municipal de Ojoa el señor Pedro Quiroz. En el año de 1910, el censo indicaba que el municipio de Ojoa contenía de 1.882 habitantes con 2.430 a la cabecera y los egresos eran a 38.466 pesos. El 8 de enero de 1910, en la madrugada, desciende en la estación del ferrocarril de Pueblo Nuevo de Ojoa el candidato a la presidencia de la República, Francisco I. Madero. El 4 de febrero de 1910 renuncia a su cargo de regidor el C. Benjamín Gil para fundar el partido antirreaccionista en Ojoa. En el mes de marzo de 1910 es el cargo de la parroquia de la iglesia de San Juan el Cura, Agustín Mayer. El 16 de septiembre del 10 toma posesión del cargo el presidente municipal de Ojoa, Pedro Quiroz. El 27 de septiembre del 10, el barrio de Pueblo Nuevo de Ojoa es elevado a la categoría de comisaría, siendo nombrado comisario el señor Jesús Ruiz Sánchez y como suplente el señor Jesús María Tena. En el Valle del Mayo había 19 canales que sean un total de 1.167 kilómetros construidos y irrigaban una extensión de 12.960 hectáreas con un gasto de 57.360 litros por segundo. En noviembre del 10, un grupo de ciudadanos navajoenses se unen para formar parte del cuerpo en armas para la lucha contra la dictadura porfirista. En 1911, un levantamiento de los primeros maderistas en Pueblo Viejo, Navajoa, contando como jefe al coronel Severiano Talamantes. En el 11 se instala un molino de trigo de piedra y cilindro en la hacienda Rosales, con una inversión de dólares de 15.000, propiedad de los hermanos José María Epifanio y Delfonso Salido. El 10 de enero de 1911 son aprehendidos varios ciudadanos navajoenses y conducidos a la penitenciaría de Hermosillo. Y el 11 de enero, don Severiano Talamantes, con un reducido número de hombres, ataca la plaza de Navajoa, son derrotados y se refugian en la sierra, emprende el rumbo hacia Zaguaripa. 72 navajoenses emprenden la marcha. El mismo 29 de enero del 11, tras una fuerza del gobierno por espacio de 3 días, los cuales logran tomar la plaza de Zaguaripa, es aprehendido don Severiano Talamantes junto con sus dos hijos y son pasados por las armas. Mueren tres grandes navajoenses. Nacen los mártires de Zaguaripa. El 17 de mayo de 1912, el coronel Benjamín Gil toma la plaza de Navajoa tras un combate que inició el día 15, triunfando la causa maderista. El 14 de septiembre del 11 se deja a cargo de la presidencia municipal de Navajoa el señor Ramón Gómez Nolasco. En el mes de noviembre del 11 se deja a cargo de la iglesia de San Juan el cura Melecio Monge. El 10 de enero del 13 nace en la ciudad de Hermosillo el C. profesor Francisco Alfredo Lagarraña, primer cronista de la ciudad de Navojoa. El 18 de septiembre de 1913 arriba a Navojoa, presidente de Coahuila, Venustiano Carranza. El 6 de noviembre de 1913 es nombrado presidente municipal interino de Navojoa el señor Juan José Rosas a causa del estado de guerra imperante. El 11 de enero del 14 arriba a Navojoa, presidente del centro del estado, los generales Felipe Ángeles, Lucio Blanco, Salvador Alvarado y Rafael Buelna, que acompañaban a Venustiano Carranza. Los Lloremes Mayo realizaban una exhibición a su Carranza de un combate a base de arcos y flechas. El 6 de marzo de 1914, el general Obregón arriba a Navajoa con el fin de dar principio al reclutamiento de hombres para la revolución. El 21 de noviembre del 14, el gobernador y comandante militar del estado de Sonora, Benjamín G. Gil, decreta la supresión de las prefecturas políticas, estableciendo el municipio libre. En diciembre de 1914, a raíz de que Navajoa Viejo fue arrasado por una creciente del río Mayo, la mayoría de la población se traslada a los terrenos contiguos a la estación. El 23 de enero del 15, el coronel Roberto Cruz, a las órdenes del general Ángel Flores, toma la plaza de Navajoa. Su primer presidente municipal fue don Alejandro Valderrain Campoy, de 1915 a 1916.
El 19 de abril de 1915, 4.000 hombres se lanzan sobre la situada plaza de Naujoa. Los mayoternistas toman Pueblo Viejo, Buenavista, San Ignacio, Coguirampo y parte del nuevo fundo de Naujoa. Se combatió a toda la tarde y parte de la noche. En la madrugada del día siguiente, las fuerzas del general Ángel Flores rechazan a los atacantes y los obligan a huir. Entre las 300 bajas del enemigo, algunas docenas son enterradas y cremadas en la noria de la Plaza de Armas. El 30 de septiembre de 1915 toma cargo del presidente municipal interino del municipio de Naujoa, señor Alejandro Belderrain Campoy. El 1 de marzo del 16 es cerrado el templo de Naujoa, al igual que los del resto del estado, por orden del gobernador Calles. El 29 de julio de 1916, el municipio de Naujoa es declarado municipio libre por acuerdo del decreto número 64 del gobierno del estado de Sonora. Y el 1 de octubre del 16 toma cargo el presidente municipal de Naujoa, el señor Demetrio Esquer. El 1 de octubre del 16 toma cargo el presidente municipal de Naujoa, el señor Demetrio Esquer. Y el 17, primer reparto agrario formado por ejidos en Naujoa. Se forma una comisión para la construcción de una plaza pública. Se fijan los solares para la construcción de un mercado municipal. El H. Ayuntamiento propone al gobierno del estado el cambio de nombre de Pueblo Nuevo de Naujoa por el de Nuevo Naujoa Nuevo. La legislación autoriza el cambio de cabeceras del Pueblo Viejo al poblado que se había formado junto a la estación. Por decreto de 6 de julio de 1923 se le otorga la categoría de ciudad. En enero el gobierno del estado publicó decreto mediante el cual el Pueblo Nuevo de Naujoa, denominado Naujoa, y autorizó el cambio de lugar de los poderes municipales al nuevo fundo. Esta historia continuará con la historia de Naujoa el próximo viernes. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos próximamente.